Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente con todo el resumen deportivo de un fin de semana cargado de actividad golfística, aprovechando el feriado del 25 de mayo, donde prácticamente hubo actividad en todas las canchas. Todo Golf, este fin de semana ha centrado la cobertura en dos torneos muy importantes. Uno, lo que tenía que ver con Agencia Negro el 29, uno de los sponsors de Todo Golf, que hizo su primer torneo en Pago Chico, que además tuvo la gentileza de invitarnos a jugar, así que de muy mala manera, hemos vuelto a jugar después de casi un año y medio, pero aceptando la invitación del amigo Sergio Musi. Y la otra cobertura importante de Todo Golf este fin de semana fue uno de los torneos quizás emblemáticos que tiene justamente la grilla del Club de Golf Paligüe, como es el torneo de las Canescas, junto con la Baracaldo, uno de los dos forboles más importantes que tiene Paligüe. Así que digamos que centrado en lo que pasó en Pago Chico y en Paligüe, allí está la actividad de Todo Golf, que arranca justamente con el primer compilado, lo que se jugaba en Pago Chico el último sábado, 18 hoyos medal play con salidas simultáneas, y estas son las imágenes del sábado. Bien, nos metemos en la primera parte de lo que pasaba en Pago Chico este último sábado con el torneo de la Agencia Negro el 29. Las imágenes de Lautaro López para lo que fue este torneo en Pago Chico, un gran torneo, ubicados ahí en el hoyo 5. Ahí lo vemos a César Miraglio pegando del tee de salida. La cámara de Lautaro López ubicada, por supuesto, en el green. Ahí está José Fardigini jugando una buena sacada de banca. Vamos con César Miraglio jugando un approach muy cortito. La pelota que queda bastante cerca. Es el turno de Carlos Ginés. La pelota en línea de bandera. Le va a mover un poco a la izquierda. Un gran torneo con salidas simultáneas, como todas las que se están jugando en esta parte del año. Ahí está el gallego Rodríguez sacando lo que puede ser un pique. Yo quiero agradecer a Sergio Musi, el titular de Agencia Negro el 29, porque se tomó la molestia de invitarme a jugar. Hacía más de un año y medio que no jugaba al golf. Pero bueno, esto es como, dicen que es como andar en bicicleta, uno nunca se olvida. De ahí a pegarle como corresponde. Pero la pasé muy bien y la verdad que gustoso acepté la invitación. Para los que estamos todo el día metidos en el golf, una buena tarde de golf, aunque uno no le pueda pegar bien a la pelota, es muy bueno, ¿no? Así que lo disfruté mucho y quiero agradecer públicamente entonces a la gente de Pago Chico y fundamentalmente al sponsor que se tomó la gentileza de invitarme. Creo que estamos en cámara, así que en un ratito lo vamos a mostrar porque lo cruzamos a Lautaro López, que de esta manera ha vuelto con sus imágenes a las cámaras de Todo Golf. Ahí va a terminar César Miraglio, será el final de José Fardigini. La pelota le va a mover un poco a la derecha, directamente se le cayó a la derecha. Salí muy gratamente sorprendido del buen nivel de los greens, un poco rápidos para los que hace mucho que no jugamos, pero salí, en serio, salí muy conforme con el estado de la cancha, con fairway muy empastados. La verdad que la gente de Pago Chico ha hecho un trabajo formidable para lo que es la mantención de la cancha. Ahí está Damián Sansone jugando un approach en el hoyo 7. Lo vemos a Maximiliano Di Ciocia, que ganó la categoría con un score de 64. Vamos con Adrián Quintana en el green del 6. Salidas simultáneas. Buen toque. Bien por Adrián Quintana. ¡Upa! Casi se le escapa a Damián Sansone, pero entró y vale. Damián Sansone ganó la categoría menor con buen score.
Bueno, se le escapa este para Diciosia. Final para Maxi. El que se prepara es Luis Riavich. No debería tener inconvenientes para terminar ahí. Final para Riavich en el hoyo 6. Seguimos con imágenes, nos vamos al hoyo 5, el que era el 7, perdón. La sacada de la banca de Leo Álvarez. Jorgito Pilotti, que lo hemos visto nuevamente en la actividad, hacía mucho que no lo veíamos. Final para Pilotti. Ahora estamos en el hoyo 9. Ahí ponía la bandera Jorge Perra. Pablo Perra, perdón. Vamos con Claudio González. El approach en el 7. Walter Ramírez Carranza jugando un approach también en el 7. La pelota que no va a quedar cerca. Casi 60 jugadores en la tarde de Pago Chico. Una tarde algo más fresquita que el viernes 25 de mayo, pero lindo para jugar. Adrián Montes de Oca sacando de la banca. Bien logrado, va a tener su chance. Muy buenos premios, hubo sorteos también. Luego vamos a ver la entrega de premios. Vamos con Claudio González desde el collar. Está prácticamente dada, uno cree que no debería tener inconvenientes. Ahí marca Claudio. Vamos con Ramírez Carranza, también desde el collar. Se cayó un poquito al final. Será final para él. Vamos con Adrián Montedioca después de la banca. La perdió por arriba, donde hay que perderla siempre. Será final para Adrián, sin problemas. Final para Montedioca. Muy buen triunfo entonces el de Diciosia. Y vamos cerrando la primera parte entonces de lo que fue el torneo Agencia Negro el 29. Su primer torneo en Pago Chico y realmente con muy buen resultado. Y veamos el último pater de Claudio González. Primera parte de lo que pasaba en Pago. Bien, dejamos a Pago Chico y nos metemos entonces de lleno en el Club de Gol Paligüe, la primera parte de la etapa clasificatoria de lo que fueron las canecas, que se empezó a jugar en el feriado del 25 y terminó jugándose la final el domingo. Primera parte de lo que pasaba en las canecas en el Club de Gol Paligüe este fin de semana. Bien, vamos con la primera parte de lo que pasaba en Paligüe. Este fin de semana se jugaron los 18 hoyos clasificatorios del fútbol de las canecas, cuando vemos un buen tiro de Pedro Lejarraga. El sábado se empezaron a jugar octavos y cuartos, semifinal y final para el domingo, que finalmente le dio la victoria al binomio y a la pareja de Luciano Arenas y Rodolfo Espeluce, que se llevaron el campeonato de las canecas 2018. Estamos viendo la etapa clasificatoria. Ahí están los hermanos Lejarraga. Martín Blanes caminando al lado de Pedro. Imágenes que tienen que ver con lo que pasaba el viernes 25 de mayo, aprovechando el feriado y la etapa clasificatoria en el hoyo 8 de la Sud. El par 5 con el dogleg a la derecha. Lo vemos a Morín con un approach muy largo. Martín Blane que le pide que venga, pero ya no va a venir. Ahí está Lejarraga. La pelota que va a venirse como loca para la izquierda. Como corren los bienes, ¿eh? Vamos con Pablo, que ya había subido con su approach. No se le dio nada a Pablo en esta. Vamos con Pedro, el otro Lejarraga. Desde arriba. Ahí la bola hay que tocarla
con nada. Muy buen tiro. No llegó, no tuvo chance, pero está dado en este green un toquecito de más. Te podés quedar afuera tranquilamente. Vamos con Martín. Le cayó bien, pero la pierde por abajo. Era final para él, final para Martín Blanes. No está contento, ¿no? Tira la pelota al tee de salida. Vamos con Lejarraga. Bien, muy bien logrado. Vamos con más parejas. La capitana de damas, Virginia Gavarini, jugando con su marido Jorge. Virginia se lleva por delante la banca. En el medio del monte no queda otra que sacar a buena. Y de ahí podrá atacar la bandera. Ahí va Virginia a buscar su pelota a la banca o al lado de la banca. Este puede ser un buen approach. No, fue corto. Que la marque urgente, no, se cayó hasta el borde. El approach del costado sale muy largo. Ahí está Jorge Gavarini. Esquiva bien la banca, no va a lograr que quede cerca, pero esquivó la banca. Ahí está Virginia en la banca, justamente. La saca muy limpia. Afuera, pero en un lugar incómodo. De ahí corre como loca la bola. No es malo. Con Patrick parece más fácil. La pelota prácticamente queda dada. Vamos con Virginia desde arriba. Un toque muy sutil. ¡Upa! Casi se mete, Bien jugado por Virginia. Tuvo chance de meter y le quedó prácticamente dado. Le quedó dado, ¿no? Prácticamente. Eso pasa cuando uno pega arriba, ¿eh? Eso pasa cuando uno pega de arriba. Ya había convertido el compañero. Primera parte. Pausa comercial y enseguida volvemos.